Y en principio, el gráfico está más o menos bien, aunque me hubiese gustado que hubieseis puesto varias cosas que no aparecen, que se supone que los balones los lanzan, no hay simbología de lanzamiento. Bueno, digo el póster así en general, parece que tiene buena estructura, pero luego te pones a profundizar y faltan cosas como eso. Los jugadores no habéis puesto unos con cuadraditos y otros con círculos, cuando lo podríais haber puesto. Parece que no se mueven, tampoco habéis puesto simbología de movimiento. Tiene que haber simbología de movimiento, tiene que haber simbología de lanzamiento. Así es que todo ese tipo de cosas lo tendríais que ver. Y me parece que si solamente van a estar 10 minutos cumpliendo el objetivo, es muy poco. Tendríais que intentar que se cumpliese más. No creo que este juego sea para mejorar la resistencia física de los alumnos. No sé yo si aquí, desde luego, hay un trabajo de resistencia. Y bueno, habría que ver un poco si hay que puntualizar mejor lo que da la condición de victoria con el objetivo meta, o si el objetivo meta que habéis puesto es una parte de los objetivos de consecución. Vamos a ver cómo funciona y empezar. Pues bueno, vamos a jugar hoy al Call of Duty, que básicamente va a ser un estilo de juego parecido al Kane y al Sainz. Tenéis para afrontar a los sitios y tal. Cada equipo vais a tener 5 pelotas y os podéis distribuir por todo el campo como queráis, pero solo tenéis 5 pelotas. Podéis dar 3 pasos con balón para lanzarlo, por máximo. Entre equipos podéis mover como queráis, ¿vale? Y tenéis que crear las reglas para jugar los 3 distintos modos de juego que vamos a jugar, que es uno por equipo. Una para la bandera ahí, ¿vale? Sí, ponlo. Así es, así me lo ¿vale? Sí, pues sí. Bueno, pues vamos a empezar con la bandera y necesito que os dividáis ya en blanco y en negro, ¿vale? En cada equipo va a haber 2 sanitarios. ¿Voluntarios para ser sanitarios? Vale. ¿Papá? ¿Cero? ¿Tú quieres? La regla es básica. Los sanitarios ni matan ni mueren, ¿vale? Y van a ser 2 siempre. Y si uno se cansa de ser sanitario, pues que se cambie con otro. ¿Vale? Después, la bandera. Vamos a empezar con el modo de la bandera. Están en el medio, cuando pasen 10 minutos, quien tenga más banderas gana. Ya está la regla. ¿Vale? Cuando me matan, ¿qué hago? Me siento en el suelo y a esperar que lleguen los sanitarios. Llega uno, me coge del hombro. Llega para mi base, que va a ser la del área de balonmano, y cuando haga 10 flexiones, puedo salir otra vez. Y vigilaremos eso porque no nos fiamos de vosotros. ¿Vale? Mateo me mata a mí, ¿vale? Yo me tengo que sentar hasta que venga el sanitario, no puedo ir para la base. Me toca el sanitario, me llama y me llevo para acá, llega para la base. El campo de balonmano es línea naranja, ¿vale? Todo el campo, fuera de aquí no se vale jugar. Pues me trae hasta aquí. Y hasta que no haga 10 flexiones, no más que 10 flexiones son muchas. 5, mira, 5. ¿O cojo un peso? No, lo lleva así a los dos. Ya está muerto. Podéis ganaros de la mano que vaya hasta aquí. Y cuando 5 flexiones ya puede salir otro. Cuando el sanitario deja al muerto en el área, se puede ya. Va por más muerto, ¿vale? Es imparable. No tiene que esperar. Por eso, cuando el sanitario se cansa, te vas a cambiar con otro de tu ¿vale? Te cambias aquí y ya. Por ejemplo, si lleváis la bandera, si os mata, la bandera se deja donde te han matado, ¿vale? No vale ni lanzar la bandera ni. Y la bandera se deja donde los conos. La chincheta. Pero que cogemos el trapo, ¿habéis entendido todo? Y cuando se pone la bandera, la otra puede ir sacando. Pues venga, blanco allí, lo último. Si tenemos balón, se puede dar trapa. Recuerdo otra vez. ¿La carga?
pone máximo. Sí, 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 sí. Esto me ha recordado a la película de Hasta el último valiente o algo así. ¿Por qué? El viernes. Ay. El viernes creo que la emitieron. ¿Y eso de qué? Pues un objetor de conciencia que quiere al ejército pero no quiere armas. Ah, yo vi esa. Ah, es muy chula. A mí me encantó, es que me ha recordado a eso. El que al final se bajó a todos de abajo. Sí, sí, me pareció chulísimo. Sí, sí, sí. Bueno, y al final de la película salga hablando. Sí. Thank you.
¡Vamos!